des de peces de l'Índia fins a utensilis xinesos, pintura, escultura, mobiliari... A la Galeria Xelvià Antilles es pot lludir d'objectes d'arreu de tot el món, alguns insòlids, rememorant velles creences, siguin certes o no. És un tòtem, una escultura hecha a mano de madera que proviene de Papua Nueva Guinea. I en Papua Nueva Guinea, quan cuando... Um, un chico um, crece y tiene 16 años, um, pasa que tiene que hacer una prueba de virilidad. Y um, aquí se ve el crocodilo. El crocodilo uh, es un ejemplo de la fuerza masculina. Y entonces se tatúan todo, todo, toda la esquina. Uh, como un crocodilo. De aquí provienen los tatuajes y, um, y es el símbolo del, del hombre fuerte. Y nadie puede tocarlo porque es invincible. Y ahora estamos aquí en el centro del corazón de la carría antiques aquí en Calvia. Uh, yo pienso que todas las casas con gente que tiene muy espirituales tiene un, un Buda y aquí tenemos nuestro muy grande Buda. Es del siglo XIX y es una madera muy duro, pero aquí has visto que tenemos una posición muy tranquila y muy meditativa. Esos murales. Son uh, pintados así porque son decora decorativos, son decoraciones que se encuentran uh, en uh, palacios uh, en Italia y uh, en el norte de Italia también se ven muchos. Podemos observar que son iguales pero diferentes porque son hechas a mano. Bueno, aquí tenemos una cama de opio y del amor. Y está de, de Marrera uh, Elmo, de 1900. Y está, yo pienso, muchos sueños aquí. Aquí, en principio, nos, nosotros pensamos que son fermas, pero no es, son poemas. Y yo quiero, uh, primero parte aquí, es dicho que si sí, el incenso toca la ropa como si fuera las manos de Dios. Y después aquí nosotros tenemos el este segundo poema, sueña un profume y despertate en un campo de flores. Esos caballos son hechos de, um, de una escultora de Iowa, Colorado, que se llama Camille Ella tiene una pasión para los caballos. Los caballos tienen dos nombres, se llaman... Lotti y Mood, y esta es una edición limitada. Han, ha hecho 21 piezas y aquí está escrito que esta es la número 10 de 20, 21 y la ha hecha en el 1988. Ella es uh, Tara, es uh, um, de Tíbet y se llama Natanka. Um, está su una tela de lino. Y este está todo hecho a mano para los monjes tibetanos y se llama la tara verde es la dea de la seren serenidad y está hecha con oro está todo resaltado y está en la posición con la mandala. Con ese comer reales de otras generaciones. forma part de recuperar un tros de la cultura dels avantpassats, fossin del lloc que fossin, independentment de les creences de cada un.